Quiero en este día, con la ayuda del Señor, presentarles el inicio de unos mensajes que creo que voy a presentarles, y me agradaría que no se vaya a perder ni uno tan solo. Estamos presentando el mensaje en línea, pero vamos a insistir de que es mejor estar en el templo. Amén. ¿Cuántos creen? Sí, allá es bien. Ahora, si hay condiciones y circunstancias que no permiten que lleguemos al templo, pues gracias a Dios tenemos el recurso, pero esperar que el Señor nos ayude. Vamos a encomendar esta prédica en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos lo que tú me has estado hablando para venir a compartir a mis hermanos, comenzando conmigo mismo. ¿Qué actitud debo tener? ¿Qué cambios debo de experimentar? ¿Qué decisiones debo de tomar, tomando en cuenta que debe de ser bajo tu soberanía y tu voluntad? Pido hoy que ministres a cada corazón de los que estamos en el santuario y de los que nos siguen a través de la línea de internet. Señor, en el nombre de Jesús, procederé a la predicación consciente de que nada más soy un instrumento, un vocero tuyo, y deseo hacerlo de la mejor manera, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de entrar en la temática, y ahí usted tiene una promesa generacional, que es donde voy a basar unos sermones dominicales, pero quiero comenzar pidiendo a los padres, es decir, a papá y a mamá presentes, a que se pongan de pie. Si ustedes son padres, pónganse de pie, por favor. Si ustedes son padres. Amén. Ahora quiero que levanten la mano si son cristianos todos ustedes. Amén. Cuando decimos cristianos, creyentes en Dios. Levanten la mano a la pregunta, ¿son creyentes sus hijos? Y si no lo son, ¿saben por qué no lo son? ¿Viven con ustedes? Esos hijos suyos que no son creyentes, ¿viven con ustedes? ¿O ya formaron ellos su propio hogar? ¿Son hogares cristianos los hogares de sus hijos? A través, pueden sentarse, a través de esta prédica, para que hagamos efectiva esta promesa generacional, hay una parte que nos corresponderá o nos corresponde a nosotros ejecutar en la vida de nuestros hijos. Le he pedido a Dios antes y hoy a que me permita presentarles un lenguaje que no los irrite a ninguno de ustedes. Y si en un momento me asomo a una condición en la que usted vive y que de acuerdo a la palabra de Dios no es correcta, que el Espíritu Santo sea quien le redarguya, de tal manera que usted pueda decir: me he resistido a obedecer tus normas. Porque habemos cristianos que hemos puesto nuestras propias normas como cristianos. Y nuestras propias normas no tienen valor. Las normas para ser cristianos están en la Biblia. Y si alguna norma nuestra
un hábito nuestro, una decisión nuestra, no va conforme a la Biblia. Y yo quiero decirle que le pidamos al Espíritu Santo a que nos vuelva a la Biblia. Posiblemente fue usted influenciado con uno de esos versículos que muchas veces los tomamos y los adecuamos a nuestra realidad y, por ser más franco, a nuestras pasiones. Buscamos cómo hallar cabida a eso que está ocurriendo en nuestros corazones, a ver si hay un versículo en el que yo pueda sustentar esa conducta. Y porque no soy tan lector de la Biblia, escuché a alguien predicar y me dio la respuesta. Y fue una respuesta que yo no fui a ver el contexto de eso, sino que me conformé que se aplicó a mi propio estado o realidad. Y a veces tanto hemos acomodado la situación que decimos que tenemos paz y que no ofendemos a nadie y que así soy y que Dios aquí, que Dios allá. Hemos escuchado muchas veces, es que este es mi carácter y Dios no cambia caracteres o caracteres. Pues si riñe con la Biblia nuestro carácter, tenemos que someterlo a ella. Aunque nos duela, aunque nos desfigure, aunque nos presente en un estado o condición distinta a cómo me he presentado ante propios y extraños. Porque ellos me avalaban mi conducta, pero ahora que he sido redarguido por el Espíritu Santo, vengo y me muestro diferente. Y esta persona dice, ¿y no ayer hicimos tal o dijimos tal? Y ahora vienes con algo diferente. Hermanos, si nuestros hábitos y costumbres riñen con la palabra y el Espíritu Santo nos habla a volvernos a la palabra, yo creo que es justo y bueno para nosotros volvernos a la palabra. Así que con ello lo que estoy pidiendo es que hagamos una revisión de cómo es nuestra obediencia. Como padres, como hijos, para hacer efectivo eso que nos llama tanto a nuestra vida, ser bendecidos hasta la tercera y cuarta generación o hasta mil generaciones. Son declaraciones maravillosas que nos sacuden, que nos inspiran, que nos motivan. Y vemos a nuestra descendencia en un proceso diferente a la realidad o condición mía. ¿Cómo Dios ha cambiado nuestro pasado y nos ha llevado o puesto en lugares tan distintos que en el pasado no pensábamos que eso podía suceder? Los cristianos, los que tenemos familia en el concierto, en la identidad cristiana, tenemos que volvernos a los principios para que ese sueño de Dios en la vida de nuestros hijos, aquello que yo hice, y lo hice bien en el nombre del Señor, pero mi hijo o mis hijos no entendieron eso, o no tuve una actitud correcta para aplicar ese principio, porque muchas veces fallamos entre lo que decimos y lo que hacemos. Hay una palabra que se escuchaba, no sé si se sigue escuchando. Haz lo que yo te diga, pero no hagas lo que yo hago.
suscribiéndolo a que era incorrecto, a que no era justo. Así que cada papá, cada mamá, cada hijo tiene que buscar el corregir, el mejorar su vida delante del Señor. Y eso tiene que ser una decisión muy pronto. No podemos estar posponiendo. Desde luego Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado este día. ¿Será que este día el Señor nos lo da para que escuchemos su voz y nos dispongamos a cambiar algo de nuestra vida que a Dios no le agrada? Puede agradarme a mí, puede agradarle a segundos y terceros. Sé que debemos de agradar a las personas y tenemos que mostrarnos muy educados. Pero eso nada más es parte de mi moralidad o conducta relacional con otros. Pero sí voy a tratar de agradar a los míos, pero sobre todo agradarle a Él. Quizá mis padres, los diré de esa forma, nos parezca eso que va a suceder o está sucediendo en mi casa con los míos. O quizá no nos parezca. Y si no nos parece, y no quiero hacer acusativo, pero ¿por qué está tomando esta decisión? Y uno como cristiano, por la sensibilidad de ello, decimos: ¿en qué te fallé, Señor? Para que esto esté sucediendo o esté por suceder, ¿en qué te fallé, Señor? Ah, qué hermoso es cuando el Espíritu Santo nos aquieta y nos dice: en esto tú no has fallado. Esta es una decisión muy de Él. Y en algún momento suavizamos la condición cuando nos dice: ya es mayor de edad, ya sabe lo que quiere y lo que va a hacer. Pero ya es mayor de edad y sigue bajo nuestra responsabilidad y sigue comiendo en nuestra mesa. No se ha independizado, pero ya es mayor de edad y puede disponer. Eso está bien. Pero que no nos aquiete en la verdad de Dios, que tenemos que volver a la misma para poder dar todavía unas pinceladas. Y si vamos a ver a nuestros hijos salir, tener la seguridad de que tomará la mejor decisión, se volverá a Dios, aunque quizás azotado, quizás con golpes, no sé, y no profetizo. Me agrada entonces, cuando me puse a leer o he estado leyendo escrituras que han removido mi interior, y me encanta eso a la segunda generación. Yo soy el Dios de tu padre, y así como estuve con Él, estaré contigo. No se imaginan cuánto ha removido mi alma, mi corazón. La primera pregunta que me he hecho es: ¿estás conmigo? Porque
si no tengo la conciencia clara de que Dios está conmigo, Dios no podrá decirle a mi hijo como estuve con tu papá, porque esto tiene una implicación. Él estuvo también conmigo. Y ahí es donde tenemos que considerar, Dios está con nosotros, pero la pregunta es, ¿estamos nosotros de parte de Dios? Aunque es de Josué el texto que les brindo, pero me llamó mucho la atención y en el futuro se los explicaré. Josué 1:5 y 3:7. El versículo 5 dice, qué extraordinario, a mí me ha ministrado siempre esta escritura. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. ¿A cuántos ha inquietado esta escritura? ¿Cuántos corazones han sido conmocionados con esta escritura? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Se lo decimos al cumpleañero, al hijo que está cumpliendo años, se lo decimos. Y está bien que hay que repetir la palabra, pero que hay que asegurar que ese como estuve sea en verdad una realidad, una condición en nosotros. Y que yo pueda llegar y decir a mi hijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque así como Jehová, como el Señor ha estado y está conmigo, así estará contigo. Porque va a llegar el momento, y ya ha llegado el momento en tantos, en que ya no los tenemos o ya no los tienen. Entonces el que ha quedado, en este caso el hijo, el nieto, recuerda esas palabras dichas, pronunciadas, repetidas por su papá o por su mamá. Y viene a ser como una motivación, como un estímulo de retorno. Señor, tomé mi ruta, tomé mi camino. He estado haciendo lo indebido, lo incorrecto. Y eso no me lo enseñaron mis padres. Ahora el gran problema es que no fue una enseñanza, pero sí fue una demostración de conducta que posiblemente no era conforme a la Biblia. Y versículo 7 del capítulo 3. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Ya vamos para adelante, ya estamos para cruzar, o ya se cruzó el río. Y ahora, como en un aliento, viene Dios y se le aparece ratificando lo que en Deuteronomio el Señor determinó diciendo, Moisés, mira la tierra porque tú no la vas a heredar. Pero ese joven que se llama Josué es el que va a introducir al pueblo a la tierra. Ese muchacho no era hijo de Moisés, pero cuánto aprendió de Moisés.
Cuando Moisés levantó su tienda, su tabernáculo, Josué estaba a la puerta del tabernáculo. Ahí estaba él, no buscando protagonismo, pero algo lo llevó a ser así. Es que él no quería, lo diré de esta manera, igual que el común pueblo que salían a la puerta de sus casas, a la distancia a ver que la nube había descendido sobre el tabernáculo de Moisés, la tienda de Moisés, la habitación de Moisés. Pero él ahí estaba. Y la gente lo vio que era cercano a Moisés, servidor de Moisés. Entonces, en parte, estaba el pueblo familiarizado con ese muchacho para darle a él el crédito de su nuevo líder. Y le dijo el pueblo: te vamos a obedecer si Dios está contigo. ¿Qué le parece? Si Dios está contigo, te vamos a obedecer. Pero todo esto tiene un principio. No lo tienen Adán y Eva. No lo tiene en Noé y su familia. Lo tuvo en Abraham. Aquí está el inicio de esa promesa generacional. Lo tuvo en Abraham. Todos hemos leído sobre Abraham. Es parte de la palabra que Dios le dio. Y serás famoso. ¿Cuántos años han pasado y el nombre de Abraham se menciona una y otra vez? Es un nombre que no se ha borrado, hermanos. Es un nombre que permanece. Dejémoslo. O mejor, mantengámoslo en el concierto de las religiones. La religión musulmana sabe de Abraham y lo llaman su padre. La iglesia cristiana lo reconocemos y el pueblo judío lo conoce. Famoso. Pero llama la atención, hermanos, de dónde es llamado Abraham. Fíjese, su casa no estaba bien, era una casa donde hasta se dice que el padre de él era como un sacerdote rindiendo altares y culto a ídolos. Yo cuando leo, pero Jehová había dicho a Abraham, es que no hay, hermano, una explicación. ¿Cómo apareció? ¿Cómo le habló? ¿Voz audible por sueño? ¿O cómo? Pero dice que le había dicho a Abraham. Sí, su casa no conocían al Dios verdadero. Porque a veces el paganismo, mejor, la idolatría conduce a disolución, a otras prácticas. Entonces, Abraham, aunque un comentarista dice que era idólatra también, ¿cómo Dios se fijó en él? Si lo era, Dios lo llama y lo transforma y lo cambia. Pero todo ese proceso, aunque el pacto es incondicional, se esperaba un proceso de desarrollo y crecimiento y conocimiento en Dios. Y eso sucedió con él. Esa promesa viene de este hombre llamado Abraham, padre enaltecido, pero Dios se lo cambió a Abraham, padre de multitudes. Pasó un tiempo para la obediencia. Llegaron a Siquén sin saber que esa era
ya parte de la tierra de la promesa. Y en ese lugar apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Vea cómo se está entonces conduciendo la fe, la esperanza en este hombre: a tu descendencia daré esta tierra. Y vea cuál es el resultado o la conducta o la respuesta. Dice: y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Todo ya cambió. Ahora no está él viendo altares de sus padres incorrectos. Y ahora sí ya tiene una conciencia, una claridad de quién es Dios. Y esos altares edificados para dioses extraños, ahora él lo edifica para Jehová. Pero a pocos pasos vuelve él y edifica allí un altar e invocó el nombre del Señor. Vea, ahí está el inicio de esto. Ahora entremos a la parte de la aparición de Dios a Isaac. Hermanos, usemos la imaginación. ¿Cuántas veces hemos fallado? Yo soy el primero. Pero ¿cuántas veces Abraham le narró a su hijo Isaac cómo Dios le habló, cómo Dios le apareció, cómo fue desarrollando en él esa conducta hacia Dios? Entonces Dios no le era desconocido a Isaac, su padre le habló sobre Dios. Y así como se le apareció a Abraham, dice Génesis 26, 24, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Palabras similares dichas a Abraham ahora son dichas a Isaac. ¿Sabía Isaac de estas palabras? Las sabía por su padre. Pero ahora las escucha de quien se las dijo a su padre. Porque en quien reside toda bendición no son en mis palabras, sino en la presencia o con la presencia de Dios en nuestra vida. Hacemos bien con decirle a alguien: Dios le bendiga. ¿Por qué no usamos la palabra shalom? Usamos la palabra: Dios le bendiga. Pero ¿cuán seguro debemos de estar cuando le decimos a alguien: Dios le bendiga? Y que no sea un costumbrismo o un simple, sino que verdaderamente salga de ese corazón nuestro, porque somos conscientes de que Dios bendice. ¿Cuántos tienen conciencia de que Dios bendice? Pero mis palabras no son las garantías para bendecir, porque toda bendición proviene de Dios. Lo puedo pronunciar, pero quien bendice es Dios. Y tengamos esa claridad. Ahora, vea usted que le hace o le menciona las mismas palabras, pero hay algo que no puedo dejar de decirles. En esa aparición probó la obediencia de Isaac. Había hambre en la tierra. Y Dios le dice: miren, no vayas a descender a Egipto. Recuerdan ustedes que Abraham descendió a Egipto, ¿verdad?
porque era un lugar donde había abundancia. Y le dice Dios, no vayas a descender a Egipto, quédate en Gerar. Quédate en Gerar. Versículo 2 del capítulo 26. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Como se le apareció a Abraham, ahora Isaac tiene la dicha de que se le aparezca Dios. Y en eso viene Dios y le dice, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a tu padre. Yo con eso estoy impresionado, hermano. El juramento que hice con tu padre. Quédate aquí. Ese quédate aquí implicaba obediencia, implicaba confianza, implicaba fe. Ahí estaría sucediendo lo enseñado por su padre. Le dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así que no solamente es de decir, yo tomo la bendición de Abraham para mis hijos. Tenemos que examinar nuestro camino. Si estamos en la obediencia. Abraham obedeció. Isaac obedeció. Entonces, ¿qué dicha es para un hijo que Dios se le aparezca y le hable? Le pido que ore a Dios, que oremos a Dios para que Dios le hable a nuestros hijos. ¿No está convencido de eso que dije? Sí, él va a tener su propia vivencia. Pero yo como padre he sido llamado a cultivar una relación adecuada, correcta, delante del Señor. Así que como padre ese debería de ser nuestro anhelo. Pero también qué dicha es para un hijo escuchar de Dios las mismas palabras, promesas, dadas a su padre, individual o como pareja. Partamos que le eran familiar por haberlas escuchado de ellos. Estaré contigo, te bendeciré. A tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. A Dios, usando así este lenguaje, le dio confianza a la persona de Isaac por haber sido receptivo de su padre. Y si hacía él ya en su juventud alguna evaluación de esa conducta, él pudo haber dicho, la mejor conducta que he tenido o ejemplo es la de mi padre. Vivimos en un tiempo en que nos han quitado a nosotros el modelar para nuestros hijos y nuestros hijos son guiados por otros modelos. Otros modelajes. Y eso es algo delicado y hay que tener cuidado. Ahora lo siguiente fue determinante en lo que respecta a la bendición generacional. Escuchen, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora la pregunta, padres, oímos. ¿Atendemos, obedecemos la voz de Dios? Algunos tendrán la dicha de que Dios, de alguna manera personal, en la intimidad, les habla.
Pero eso es selectivo, permítame decirlo así. Pero hay una manera en que Dios nos habla, es por su palabra. Es por su palabra. Cuando usted lea la palabra, al final diga: he entendido lo que me has dicho, Señor. Lo haré como tú lo has dicho, Señor. Aparte de su reglamento de vida cristiana, que riñe con el reglamento divino. Y solo así vamos a asegurar, no solamente las cosas materiales, porque las cosas materiales yo sé que las festejamos. Es que es hermoso, ¿verdad?, cuando recibimos algo en lo material. Algo que cambió, que modificó nuestra condición, nuestro estado. ¡Qué soberano! ¡Qué maravilloso! Pero la mala noticia es que nadie se va a salvar por tanto que posea. Todo eso va a quedar. Su tesoro y mi tesoro es hacer esto. Es obedecer esto. Padres, guardamos sus preceptos. Padres, guardamos sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Esto será nuestro desafío para garantizar a nuestras generaciones el favor de Dios en todas las áreas de su vida. Esa será la garantía. La piedad del Padre, el buen testimonio del Padre, el que sus hijos lo vieron caer en una situación espiritual antagónica y que lo ven ahora reaccionando. Y hace una pequeña asamblea en su casa. Ahora ya tiene nietos y quizás bisnietos. Y en esa asamblea hemos de tomar la valentía y decir: hijos, perdón por la mala enseñanza que les he dado todo este tiempo. Sí les he hablado, la Biblia dice. Y por respeto de ellos no me han dicho o no nos han dicho, pues tú no lo haces. Bueno, no falten al respeto a sus padres. No, ese no es falta de respeto. Es un llamado de atención justo. Hace tiempos les dije esta palabra y la llamo a ustedes para que la recordemos. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Soñamos con que nuestros hijos tengan y se desarrollen en mejores condiciones. Es válido. Es válido. Por eso usted invirtió para la educación, tal cosa. Pero, ¿qué va a ganar el hombre si gana el mundo? Pierde su alma. Sueños que debemos de tener los padres cristianos. Si mi padre falleció en la fe, yo estoy seguro que está con el Señor. Ya podrá decir: ¿y cuándo va a venir mi hijo mayor? Dios le dice: ten paciencia. Él está haciendo de bendición allá en El Salvador, en la iglesia. Está trabajando para mí. Está invirtiendo de su tiempo, de su energía, de sus conocimientos, es útil allá, no lo puedo traer. Y como nuestro padre no sabe, porque no se le permite, ahora viene Dios y le dice: ven, ya es el día de subir a tu hijo. Ha dejado huellas. Ha preparado a personas, los ha traído a mis pies. Propugnemos por
las dos cosas, por lo material y por su vida espiritual. Y aquello en nosotros que les obstaculice, pidamos perdón a Dios, rindámoslo delante de Él. Yo quiero que esta escritura sea efectiva en mi descendencia. Y los que deseen que esta escritura sea realidad en su descendencia, una vez más, disculpen, pónganse de pie si usted quiere que esa escritura sea realidad en su vida. Y que sea transferida a nuestros hijos. Aleluya. Aleluya. Yo soy el Dios de tu Padre. Como estuve con tu Padre, estaré contigo. Que esa palabra nuestros hijos la tomen y digan: sí, Señor, yo sé que estuviste con mi Padre, con nosotros, y ahora esa palabra quiero hacerla mía para darla a mis hijos, a los nietos de él. Si da bisnietos, a mis bisnietos. Haga un altar ahí donde está, delante de Dios. Ponga a sus hijos, su descendencia en ese altar y bendígalos. Bendiga a su hijo, bendiga a su hija. Usted sabe dónde están, cómo son, usted lo sabe. Pero venzamos todo sentido de culpabilidad delante del Señor y pidamos que Él nos dé sabiduría para los días venideros. Todos nos pueden impedir. Pero lo que no le pueden impedir es la oración. Ore, 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 ore. Oremos por nuestra descendencia. Y que un día su descendencia, usted los tenga con usted aquí en la casa de Dios. A sus hijos, a sus nietos, sirviendo juntos. Situaciones desagradables quizá se asomarán y nos traerán tristeza, pero son estrategia del maligno. Perfectos no somos, pero podemos ser buenos creyentes y podemos dar el mejor ejemplo a nuestros hijos. Dele gracias a Dios por ser padre, dele gracias a Dios por ser madre, dele gracias a Dios por los hijos que el Señor le ha dado. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a las familias aquí representadas. Los bendigo a todos. Y te suplico que nos des la valentía para cambiar lo que no está bien y para mejorar lo que está caminando bien. Señor, perdona mis pecados como padre. Perdona nuestros pecados como padres. Y perdona los pecados de nuestros hijos. Como Job diciendo: no sé si mis hijos han pecado contra ti, Señor. Y elevo este altar de perdón y de reconciliación. Ve hacia adelante y creamos que nuestro Dios va a cumplir su promesa en nuestras vidas, porque las hemos hecho nuestras. Amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales
donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.